Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer una crema pastelera, pero esta vez sin huevo. Bueno, aquí les dejo los pasos. Lo primero que vamos a hacer es poner 250 mililitros de leche a calentar. Vamos a usar maicena, fécula de maíz, almidón de maíz, una cucharada y media. Cucharadas soperas de azúcar, vainilla y un poquito de colorante. Vamos a mezclar. Aquí nos quedó nuestra crema pastelera. Pueden agregarle más maicena, quizás dos cucharadas enteras para que quede más espesa. Igual a medida que se va enfriando, se va poniendo más consistente, o sea, va tomando un poco más de forma. Es una crema pastelera sin huevo, ¿verdad? Hay muchas personas que les cae mal o no les agrada el gusto a huevo. Entonces esta es una manera fácil, rápida y que también podemos utilizar en lo que hagamos, en cualquier comida que queramos agregarle crema pastelera. Esta es una manera muy, muy fácil de hacerla. Bueno, espero que les guste. Nos vemos en el próximo video. Bueno, esto es para que no se forme esa capa de nata gruesa. De esta manera no queda absolutamente nada. Bueno, espero que les guste. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.